YouTube se va en picada en contra de los que usan sistemas fraudulentos para aumentar las visitas en los videos de sus canales. Ojo, y ya les vamos a contar por qué. Bienvenidos a Oh My Geek Express. Buenas noticias recibe la gente de Chile, ya que es oficial que Firefox OS aterrizará en dicho país el próximo 19 de febrero. En un evento protagonizado por Movistar y Alcatel, presentarán a los primeros equipos que contarán con el sistema operativo del Panda Rojo. Todo da para entender que Alcatel anunciará la llegada de su equipo, el OneTouch Fire, una máquina con pantalla 3.5 pulgadas y almacenamiento por tarjeta micro SD de hasta 32 GB. Solo les voy a decir que un año se demoró en llegar a Chile la plataforma. Ahora veamos cómo es la reacción del público. Como anunciábamos en la bienvenida, YouTube endurecerá las medidas para ir en contra de las visitas falsas en canales que intentan inflar sus visualizaciones. Este aviso fue publicado oficialmente en el blog de la compañía en palabras del ingeniero Philip Faceberger. YouTube ha dejado en claro que el propietario del canal es el responsable del tráfico y que administra, en otras palabras, sus propios videos. Por lo mismo, si utiliza servicios o bots para inflar las visitas o visualizaciones, podrían sancionarte e incluso eliminarte la cuenta. Recordemos que hace unos meses la compañía hizo una limpieza de visitas fraudulentas y se descubrió que muchos clips de artistas musicales contaban con estas visitas falsas. Nuevos documentos de la NSA están siendo filtrados y ahora tienen relación a un pequeño encontrón virtual que tuvieron los conocidos grupos ciberactivistas Anonymous y LulzSec en contra de la agencia de espionaje británica Government Communication Headquarters Communications, un nombre bastante raro en realidad. Esta entidad gubernamental habría hecho ataques en contra de los ciberactivistas en el año 2011. En resumen, los británicos habrían infiltrado en sus conversaciones de chat y ejecutaron ataques de DDoS a nombre de las organizaciones en cuestión, además de recopilar datos de activistas para posteriormente arrestarlos. Estos ataques por parte de la agencia británica habrían provocado que el 80% de los activistas se retiraran efectivamente de los grupos de chat entre Anonymous y LulzSec. Nos vemos el próximo viernes y no olviden suscribirse a nuestro canal, además de ver todos los clips que preparamos para ustedes aquí en Oh My Geek. ¡Nos vemos!